Gracias. Muy estimados señor gobernador, señores representantes de los poderes, muy estimado Daniel Goñi, presidente de Cruz Roja Mexicana, muy estimada Isabel Rojo de Goñi, muy queridas amigas, muy queridos amigos, voluntarias, voluntarios de la Cruz Roja, particularmente del Estado de México, de toda su área metropolitana, de aquí de Toluca, pero también en Naucalpan, de Tlanepantla, de Catepec, de Chalco, Valle de Chalco, de Cuautitlán, de Izcalli, en fin. También vi algunos paisanos míos por ahí, de Marabatío también, vecinos de Atlacomulco, que por cierto, también están por aquí, a las enfermeras de Morelos, que están por acá, y también de Naucalpan, en fin. A todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Sé que por el calor que hace ahora y quizá el lugar donde estamos, debo ser breve para no necesitar aquí algún paramédico que venga en auxilio de todos nosotros, pero sí me veo obligado, con muchísimo gusto, a hacer algunas menciones. La primera y más importante para mí hoy es un sentimiento de gratitud a quien ha encabezado a la Cruz Roja en estos 6 años, que coincidieron en una buena parte con los 6 años hasta ahora de mi sexenio, de la administración que he tenido el honor de encabezar. Ya ha hecho Daniel Goñi un recuento de las cosas que nos tocó vivir: desastres, huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, muchas situaciones de desastre natural, calamidades en algunos casos, la influenza, cuántas cosas. Pero también, amigas y amigos, cuando uno ve las cosas hacia atrás, uno lo que puede estar cierto es que lo que prueba la dimensión del hombre es precisamente no el no enfrentar nunca la adversidad, sino el ver cómo enfrenta la adversidad. Y hemos enfrentado la adversidad los mexicanos, pienso, con gallardía, con dignidad y también con eficacia. Y eso, amigas y amigos, no hubiera sido posible para México sin la ayuda de las y los voluntarios, los médicos, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, y sin el liderazgo de quien ha sido su presidente en estos años, el licenciado Daniel Goñi. Muchas gracias, Daniel, a ti, a Isabel, a toda tu familia y a todos los voluntarios de la Cruz Roja. Lo segundo, es muy importante para mí mencionar que en uso de las facultades que me confiere la Constitución como presidente de la República, acabo de promulgar una nueva ley que se llama la Ley General de Protección Civil. Una ley que le da un marco jurídico acorde, moderno, acorde a los nuevos tiempos, a todo lo que ustedes hacen. ¿Qué hace esta nueva ley? Primero, se convierte en el eje rector de la protección civil, que pasa de un enfoque reactivo, hacer las cosas cuando ya pasaron, a un enfoque preventivo. ¿Cómo hacemos la mejor manera de evitar que si ocurre una catástrofe o un desastre natural, afecte o afecte lo menos a las personas? Segundo, la ley establece algo que nos hacía mucha falta: una regla de coordinación entre la Federación, los gobiernos de los estados, y agradezco mucho las palabras y la hospitalidad del doctor Uribier Ávila, gobernador del Estado de México, una nueva directriz de coordinación entre Federación, estados y municipios, para verdaderamente coordinarnos mejor y hacer lo que la ley llama una gestión integral de riesgos. Tercero, la ley crea algo muy importante: un Comité Nacional de Emergencia, que va a ser un mecanismo de muy alto nivel de coordinación nacional para responder de inmediato a situaciones de desastre. Y cuarto, se crean nuevos mecanismos de financiamiento para contingencias. Miren ustedes, cuando yo entré a la presidencia, todavía estaban pendientes de entregar recursos económicos del huracán Stan en Chiapas, que había sido allá en 2005, 2004. Todavía hay algunos pendientes. ¿Por qué? Porque las reglas de antes no permitían actuar en el Fondo Nacional de Desastres con prontitud.
Y las reglas que hemos cambiado y que ahora validan la nueva ley de protección civil permiten dar anticipo en el momento en que ocurre la tragedia, permiten que fluyan los recursos cuando se declara la situación de desastre y permiten verdaderamente responder de mejor manera a estos casos. Hemos cambiado también para que se pueda otorgar una ayuda, un financiamiento para enfrentar las situaciones de desastre, donde las entidades federativas, por ejemplo, solo tienen que cubrir los intereses de ese financiamiento y la federación va a cubrir el capital de ese financiamiento para enfrentar los problemas de infraestructura causados por desastres naturales. Y algo muy importante es que ahora la ley prevé algo que habíamos ya formalizado en un decreto, que se incluye como desastres naturales no solo las lluvias, los terremotos, las inundaciones, sino también las sequías como las que está viviendo una gran parte del país a consecuencia del cambio climático, y que gracias a ello el Fondo Nacional de Desastres ha podido canalizar muchos recursos que ya hemos dado, varios miles de millones de pesos, para crear pozos de agua de emergencia y para llevar alimento y agua potable a las comunidades más apartadas del país, cubrir sus necesidades de abrigo, comida, medicinas. Se liberan los recursos para declarar situaciones de emergencia por sequía, etc. En fin, es una nueva ley general que consolida una política pública de Estado en algo en lo que México se ha vuelto un verdadero experto, que es en la atención de desastres naturales y en la protección civil. Y un eje articulador de la protección civil, que duda cabe, es la Cruz Roja Mexicana. Tercero, amigas y amigos, que hoy es el Día Internacional del Donador Altruista de Sangre. Es el Día del Donador de Sangre. Y yo quiero invitar a todas y a todos los mexicanos a que donemos un poco de sangre, porque eso salva vidas y, como dice la campaña internacional, eso puede convertirte en un héroe. Donar sangre y donarla regularmente es algo que es bueno para que cumplamos la meta de que un día toda la sangre que se done en el mundo sea, perdón, toda la sangre que se use para emergencias en el mundo sea sangre donada. Antes, cuando la sangre se permitía vender, por ejemplo en México, pues se multiplicó mucho el problema de transmisión de enfermedades por vía intravenosa. Entre ellos, el SIDA, por ejemplo, y el hepatitis B y otras, se multiplicaron porque gente que tenía estos padecimientos, por conseguir dinero, donaba sangre, y eso provocaba que se generara una enorme dispersión de este tipo de virus. Hoy, toda la sangre que se dona en México, toda la que se usa, perdón, es donada, es gratuita, pero necesitamos que todos nos sumemos a esa donación. No quiero agregar más porque sé, amigas y amigos, que ha sido un evento ya muy emotivo, que la figura principal aquí es precisamente quien ha entregado 6 años de una magnífica gestión a la Cruz Roja Mexicana, y que con él los principales homenajeados son, deben ser, los socorristas, los voluntarios, las voluntarias, las socorristas de la Cruz Roja Mexicana. Enhorabuena para todos, muchas felicidades y seamos buenos donadores de sangre. Gracias.